femenines, lo que se festeja el día de hoy, el clima, los eventos internacionales, notas curiosas, descubrimientos del día de hoy, el significado de los sueños, el, el significado de lo que decimos, los horóscopos y la muy gustada reflexión del día. Iniciamos con... ¡De peluche internacional! Con Edgar Torre. Hola, ¿cómo está? Hola, cómo está? Buenos días. <risa> <risa> ¡Oígame! Pues esta plataforma social está siendo cada vez más antisocial porque estoy teniendo bastantes problemillas con la eh, con compartir, con invitar a más personas que nos acompañen, pero no importa, todo pasa para bien, ¿verdad? Saludos, con mucho gusto para las personas que se están uniendo poco a poquito, poquito a poquito. Vamos ahí entrando con más personas. Claro que sí, como quien dice, después de dos años de haber estado transmitiendo ininterrumpidamente en el canal de Jet Entertainment, ahora empezamos de nuevo en este otro canal debido a que, um, quién sabe... No más. No más, Ya el canal de Ya lo volvimos a poner. Pero no tiene el, el contenido que tenía anteriormente. Estamos trabajando en eso porque no es algo fácil. Pero bueno, mis amigos, y no solamente yo, hay muchos uh, amigos, especialmente aquí en Estados Unidos. Hay muchos amigos que han estado teniendo problemas con esto de las plataformas. Eh, me, mejor dicho, de esta plataforma. No digo el nombre porque no vaya a ser que también le moleste al al señor, ¿verdad? que diga su nombre en la plataforma pero bueno, así sucede y hay que acatarnos a lo que ellos digan ni modo, no hay más de otra, ¡no hay más de otra! ¿Verdad? y claro, bueno pues un saludo muy 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 cordial para las personas que están uh, ahorita viéndonos y que están en la transmisión también saludos para Goretti Henderson dice good morning everyone, claro que sí Perdón, también Manuel Torres. ¿Cómo estás, carnal? Buenos días, TGIF, así es, gracias a Dios, es viernes. Así es, gracias a Dios, iniciamos el día de hoy, ya, bueno, pues, ya viernes, ya terminando esta semana, y bueno, pues, muchísimas gracias a las personas que están por aquí en la sintonía. Óyeme, tengo temas para platicar, tengo temas eh, para eh, comentar y uno de ellos es, fíjate, híjole, este tema, no, lo malo es que ya se me cayó la hoja, ¿verdad? Lo malo es que uh, se me olvidó ponerle el título, hombre, al programa y eso ayuda bastante. Deja a ver si puedo ponérselo ahorita, a ver. Vamos a ver, a a Oye, saludos con mucho gusto para... Eh, las personas que entran a ver la transmisión, saludos para Magda Aguilar, mi hermana Alicia Torres, claro que sí, eh. un saludo enorme para ti, mi hermana preciosa. También eh, dice el Magda Aguilar, ok, Blanca Guerrero González, buenos días, saludos, claro que sí, y bueno, pues a todas las personas que continúan y que siguen eh, continuando en la transmisión. En este día, fíjate, tengo... Ay, ay, ay. Te quiero comentar lo siguiente. El día de ayer eh, fui a varias, varios, varios eh, lugares. Obviamente, gracias a Dios que no, no necesitaba entrar a los lugares, pero seguimos con una, con una actitud, mis amigos, que es bastante preocupante. Y te voy a decir cómo empezó. Fui, fíjate, fui a surtir agua porque yo tomo agua alcalina, ¿verdad? Eh, entonces, fui a surtir el agua alcalina, fui con mi hijo, le dije, no te bajes, yo voy, no problema, ¿verdad? En cuanto me bajé, llegó un auto, fíjate, fíjense lo que le voy a decir, no es chiste, no es queja, no es lloradera, no es de que quiera estar llorando. <laughs> No, no, no. No, hombre, no, no, no es que esté llorando, hombre, chupagua. Simple y sencillamente, uh, la única cosa es que das de cuenta. Llego yo y voy a bajar eh, los, dos, los dos contenedores de agua. Y cuando los voy a bajar, llega un carrito y um, así se vio, das se, de cuenta como caricatura. Llega, se baja, dos personas corriendo con, los, con unos garrafones y, ah, y lo ponen ahí como si. Oye, yo como que, o traían mucha prisa, o tenían muchas ganas de salir, o a lo mejor esa era la única diversión que, que tenían de ir a llenar el agua, no sé, ¿verdad? Sí. Pero sucede, sucede que tomamos unas actitudes, bueno, dije, ok, me espero aquí tantito, con mucha. Calma, con calma. Dije, me voy a esperar aquí, total. Entonces sacan esos dos garrafones y los otros dos garrafones y los otros dos garrafones. Total, eran como diez, pero de un, de un galón. Bien, yo traía dos de cinco, dos de cinco y dos de tres. So, está bien, me esperé. Pero lo andaban haciendo muy a la carrera. Bien, está bien, ok, perfecto, dices. Bueno, está bien, no hay problema. Vuelven a cargar eh, los galones y entonces, y se van. Y pues yo ya empiezo a, a poner el mío. Cuando de repente mis amigos. <music> llega ni más ni menos que otro carro igual. Con <laughs> una carrera. Y luego se baja el señor y me dice de lejos, ¿verdad? Trae mascarilla, obviamente. Qué bueno. Y me dice: Oiga, eh, ¿va a surtir más agua? Le digo: Pues tengo estos tres garrafones más aquí. Es que yo nada más traigo a unos galoncitos chiquitos, hombre, deme chance. Le dije, "Pues no puedo sacar que ya se está llenando, pero de, terminando este con muchísimo gusto le doy chance." Dice, "¿Cuánto?" Le dije, "¿Cuántos son?" Dos o tres, creo. Cu pero ¿Cuántos son, Son dos o tres. Ah, perfecto, no hay problema. Termino de llenar mi garrafón, lo lleno, lo subo a la camioneta y cuando estoy subiéndolo a la camioneta, que veo así, pac, 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 como unos 10 galones entonces le dije yo le dije bueno mire lo que vamos a hacer le doy chance de que llene usted uno y lleno yo otro dice nada ah, pero le usted es de cinco galones déjeme llenar cinco a mí y luego llena usted de... oye y no importando no importando que yo estaba No importando que yo estaba ya haciendo la línea, que yo estaba haciendo la fila, que ya había llegado yo antes que ellos, que él y que la otra persona que llegó, bueno, que ha derrapando, ¿verdad? Bueno, ok, no hay problema. Le dije, mire, ok, bien. Le doy chance a que llene dos y luego llenó el mío. No, pero ¿por qué? Y oye, y se empieza a poner medio folclórico el señor. Le digo, mire, señor, no hay problema, llene sus diez garrafones, no hay problema. Y se baja la señora. Y le empieza a dar una, una santa de zapes al señor, porque no supe. Total, se fueron, se subieron al carro los dos y dejaron ahí los galones solos. Y dije yo, ahora sí, y me quedé yo. ¿Llenaré los míos o no? ¿Qué tal si los lleno y se arrepienten y se regresan y me dicen, ¡eh! Hey, no era el lugar de nosotros. <laughs> y ahorita está el asunto de la cuestión emocional, mis amigos. Está de película, verdaderamente. Está, haz de cuenta, me quedé yo cuando se fueron ellos. Cuando se fueron ellos, dije yo, no, me espero para llenar el mío, pero no, dije, si lleno el mío. Y empecé con el temor y dije, ¿Y si no lo lleno. Y si lo lleno. Y llegan ahorita, dije, no, hombre, no quiero broncas. Total, me esperé unos 3, 4 minutos y estaba el calor, eran como las 4, 3, 4 de la tarde y te pega el calor ahí pero bien macizo y estaba yo ay 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 y estamos obviamente al intemperio, verdad no dije no vamos a llenar empezamos a llenar los galoncitos de agua y listo perfecto después de allí después de allí me fui ni más ni menos que obviamente a una tienda bueno al McDonald's para que le para que le cambiamos el nombre de nada me fui a McDonald's para, co para comprarle a mi hijo, hace muchísimo que mi hijo no comía McDonald's porque eh, comiendo comida de la casa y demás. Bueno, fuimos y otra vez la actitud de esa manera. Hay dos carriles, ¿verdad? Hay dos carrilitos ahí. Llegas tú, pides la orden, bla, 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 bla. Y la otra persona, y fíjese. ¿Cuántos no han hecho esto? ¿Cuántos mis amigos no hemos? También voy a decir que yo, porque lo van a decir. Ay, nomás estás echando y que no, no, no. <laughs> ¿Cuántos cuando llegamos a pedir, a ordenar en McDonald's las órdenes que tienen dos, dos, uh, ya ves que tienen dos estaciones para ordenar que se <laughs> que no les entienden. <laughs> para empezar llego y me dice. Give me a minute, please. Ah, caramba, bueno, que okay, nos esperamos. No hay problema, no hay problema. Hasta ahí, todo bien. <laughs> Entonces, llegué yo y pedí la orden. Llegó una señora de aquel lado, también, sí, con una camioneta grande y boom, detención, así como que, óigame, dándole bastante gasolina al carro, o sea, pisándole fuerte. Y llegó y hasta casi se oyó con donde le dio la vuelta, porque entró en sentido contrario también en el McDonald's. Bueno, total. Ordeno yo y termina de ordenar ella. Entonces cuando le di yo a mi, cuando le yo a mi vehículo, volteo y miro la cara de la señora así como que, así. ¿Cómo, le oh, cómo le hago la dejo pasar. Yo ordené primero, pero ella también ya terminó de ordenar, la orden pequeña la mía no era tan pequeña. ¿Qué hago entonces? La dejo pasar y en lo que yo estaba pensando se metió. No hay problema. Dije, bueno, pues que se meta la señora. Y luego después, adelante, ya cuando llegó a pagar, no sé qué sucedió, que en la segunda ventanilla agarró el, 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 el las bebidas que tenía ella y le aventó el, el, el vaso a la persona que estaba ahí y no sé qué, y empezó a aventar así. ¿Cuánto? Se molestó demasiado. A lo que voy, mis amigos, ¿qué es esto? Estamos teniendo, estamos llegando a una actitud totalmente intolerante hacia las demás personas. No sé si hemos estado, si nos ha estado afectando este, ahora sí que el estar encerrados en casa, porque mira, de ahorita todas las personas, de 100 personas, ya por decir unas 50 o 40, ya volvieron al trabajo, pero esas 60 que se quedaron en casa. Todavía están en casa, el encierro es malo. Y lo que digo es, yo creo que vamos a tener que lidiar, mis amigos, con un, ahora sí como cuando es el postpartum, ¿verdad? Ahora tenemos que lidiar con el postpandemia, que va a estar bastante difícil porque muchas personas van a estar agresivos extra, demasiado sensibles demasiado molestos, demasiado irritantes por cualquier cosa y es el detalle que está sucediendo. Otra de las cosas, bueno, hay que tener mis amigos paciencia y lo digo por mí y lo digo por todos nosotros porque hemos llegado a un grado que no tenemos suficiente paciencia a las personas que casi no hemos estado saliendo como que ahora sí, como cuando a un perrito. Y de repente lo saca y se va sin saber qué. Y... <laughs> Así vamos a estar, mis amigos. Entonces, esperemos que esto vaya poquito a poquito saliendo bien. Porque de verdad hay personas que sí se están yendo bastante, bastante. Eh, ahora sí que en otro tipo de situaciones. Así que, mis amigos, eso no lo queremos. Y bueno, vamos a esperar que las cosas. Eh, cambien y que nosotros nos calmemos y que tengamos más conciencia. De, de por sí, antes se había perdido, antes ya se había perdido todo este tipo de cortesías de que con permiso pasen y demás. Ya se había perdido. Ahora, imagínate, nos, está, nos estamos siendo más antisociales. Pero bueno, así es el asunto. Una de las cosas que sí yo le he estado diciendo desde que empezó esto y lo entiendo, y ahora, gracias a Dios, que lo están diciendo nuestras autoridades que está llegando un, está afectando de manera emocional a muchas personas este encierro como es de saber, es, es de saberse, ¿verdad? Muchas personas han estado, hemos estado en este confinamiento, en este encierro, por mucho tiempo y obviamente está afectando en la cuestión emocional a muchas personas. De esto te voy a hablar en unos minutitos, eh, claro que sí. Pero antes, mis amigos, con mucho gusto le quiero comentar que los amigos de Mueblería el Rey le están ofreciendo ni más ni menos que esos sensacionales descuentos. ¿Dónde está Mueblería el Rey? Ni más ni menos que en el eh, 209 Market, que tiene tantos, tantísimos artículos para que tú vayas por ahí y compres a precio de especial. Para ellos es precio regulado. Además, los domingos te dan un descuento extra. Así que ya lo saben, mis amigos. Ahí es Mueblería el Rey. Y si usted quiere. Eh, comer rico, sabroso y delicioso en San Antonio, Texas. En San Antonio se encuentra The Command Post, así es, en el ni más ni menos que en el 3903 uh, Eisenhower Road, ahí en San Antonio, y ya lo sabe, se encuentran los amigos de The Command Post, así es, ya lo sabe, para que vaya a comer rico, sabroso, y por la noche aquí en la Rio Texas, si usted quiere comer ya en la tarde, después de las 5 de la tarde, dice las 4, no, después de las 5 y hasta las 3 de la mañana, están abiertos los amigos de Amanero Burger. Con alambres, huaraches, volcanes, platillos que usted nunca, eh, bueno, pocas veces se ven aquí en Laredo, los tienen por aquí los amigos de eh, ni más ni menos que de Habanero Burger. Así es, ahí en el 1719 Arkansas. 1719 Arkansas, ahí le invitamos mis amigos, y claro que sí también, otra de las cosas, si usted no ha almorzado, vaya a almorzar sabroso, rico y delicioso, y compre su. Taquito, por solamente un dólar con 15 centavos en el drive-thru. Ahí, en Taquería Coyutla, aquí en de Texas. En Taquería Coyutla, 4120 San Bernardo. 4120 San Bernardo es eh, ni más ni menos que Taquería Coyutla. Buenos días, ahora sí, vamos a saludar a las personas que han estado entrando por aquí en esta transmisión. Vamos a ver, dice por aquí, dice... Goretti Henderson, good morning everyone. thank you very much. Manuel Torres, cómo estás, carnal. Saludos, buenos días. También para Blanca Guerrero González. Eh, dice también, eh, saludos para mi hermana Alicia Torres. Claro que sí, Magda Aguilar, Aguilar también. Para Blanca Guerrero González, que nos está viendo en este momento. Y también Soleil Torres, que ya entró, se, se quedó dormida. pero no es así. El Tremendo Daniel Saldívar, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Para Raúl Gómez también, para Jessica Gaona. ¡Buenos días! Dice, ¡buenos días! ¡Claro que sí! ¡Buenos días para ti también! ¡Saludos también! Dice el Tremendo Daniel Torres. Dice, ¡pinche raza carnal! ¡Se pasan! Bueno, a veces, un poquito. Capi Orozco, buenos días, también para uh, Renaud Ánimas ¿Qué será? A ver uh, Duaner? Duaner, yo creo, no lo sé Renaud, ánimas, saludos Mi preciosa Melissa por aquí está, gracias Claro, como siempre, buenos días Dice Soleil Torres, buenos días Excelente viernes y saludos Y bendiciones, feliz inicio De fin de semana Oye, pues sí, fin de semana está iniciando y claro que sí. Eh, tenemos eh, varias cositas que vamos a estar haciendo el día de mañana y también el día de hoy. Mañana vamos a estar en, eh, hoy vamos a andar en Variety Meets eh, ahí en Clark. Después, mañana vamos a andar en Variety Meets en la mañana a las ocho y media por ahí. Después... A las 11 estaremos en Mueblería del Rey y a las 3 de la tarde qué más tengo no me acuerdo qué más tengo a las 3 de la tarde mañana y luego en la noche vamos a estar en manera Burger, así es. Fin de semana, pero bien bien agitado, muy muy activo, gracias a Dios, así que empieza para, para muchas personas empieza el descanso, para nosotros empieza el trabajín. Gracias a Dios, así que ¡vientos! Bueno, más que nada los compromisos, más que nada, no tanto trabajo, porque son compromisos que que nos eh, nos llama muchísimo la atención. Mis amigos, vamos ahora sí a entrar de lleno al programa, por favor, ahora sí les pido que compartan esta transmisión porque vamos a entrar de lleno ya a lo que es para el día de hoy y es lo de hoy que sigue. <music> Vámonos entonces rápidamente. Rubén Paez Cadena, buenos días, saludos hermano, buenos días. Me da mucho gusto que esté por aquí, claro que sí. Oye, eh, pues con mucho gusto vamos a darle a usted ni más ni menos que el reporte de clima para ambos laredos y la región el día de hoy. ¿Cómo nos estará eh, pues eh, compartiendo, saludando y dándonos eh, el señor clima qué fue lo que dije? <laughs> Lo que quise decir es cómo nos estará tratando el clima para ambos Laredo y la región, ¿verdad? Ok, ok, perfecto, ándale. Ok, el día de hoy en este momento, ahorita tenemos una, una, una temperatura de 74 grados en la escala de los Fahrenheit. La temperatura mínima para esta noche es 73, la máxima para hoy se espera que llegue a los 93 grados. Eh, sí, así es. No hay posibilidades de lluvia, pero sí está nubladito en algunas áreas para esta noche. Le vuelvo a repetir, 10% de posibles lluvias. La mínima en los 73 grados para mañana. Máxima 95, eh, mínima 73 en ambos Laredos y la región. Así es. Así que es lo que nos depara para el día de hoy el clima, el señor clima y el señor sol para ambos Laredos y la región. Okay. Saludos para usted que nos escucha aquí en la y también fuera de la red. Eh, saludos por ahí para todos mis amigos que están eh, pendientes de esta transmisión. Y por favor, les agradezco mucho que sigan eh, compartiendo, por favor, ahí con los demás amigos, eh, con sus amigos, con sus familiares, ya sea por eh, vía texto, ya sea por vía de, eh, de grupos, etcétera Ahí les encargo muchísimo. Que por favor, vamos a ver a ver quién puedo compartirle yo más. Eh, vamos a ver. Ok, perfecto. Saludos con mucho gusto eh, para todas las personas que están por aquí ya pendientes. Un saludo para ustedes que ya se levantaron y las personas que ya también están en sus trabajos. Un saludo enorme para ustedes. Claro que sí. Oiga, para señor, señora. señora Le quiero comentar si usted quiere ahorrar en grande y si usted quiere ahorrar eh, para esa comida sabrosa que hace eh, pues todos los días eh, y que prepara usted con eh, con mucha enjundia a veces y a usted que está por ahí en en su casita y que está impuesto mi amigo o impuesta a comer sabroso con comida preparadita, comida sabrosa. Bueno, pues eh, ni más ni menos que le invito para que vaya por ahí a Variety Meats en sus dos direcciones, en Clark y también en el 3301 Lomas del Sur. Ponme tantito lo de Variety Meats para que lo vea la raza, dale. Variety Meats, el 3301 Lomas del Sur, le ofrece en sus limpias instalaciones gran variedad de verduras y todos los ingredientes para la comida diaria. Además. Un extenso surtido en carnes de primerísima calidad. Y todo para su carnita asada. Además, su bebida favorita: Latería, fritos y cerveza bien helada. Le esperamos. El nombre lo dice todo. Variety Beat, 3301 Lomas del Sur, en el sur de Laredo. Eso es, Variety Beat, 3301 Lomas del Sur, aquí en el sur de Laredo. que amigos para que usted vaya por ahí y surta su carnita asada. Además, eh, todo eso que usted usa para eh, hacer su comida sabrosa, verduras, carnita... Eh, para, hacer un guis, para hacer un guisadito con un chilito colorado, sus frijolitos en bola, su arrocito, tortillitas de, de maíz o de harina recién hecha. Óigame, delicioso. Le invitamos para ahí para que nos acompañe, ni más ni menos que a comprar bien y a comprar calidad en, ni más ni menos que Barry Meats, ahí en 3301 Lomas del Sur y también ahí en la calle Clark. Los fines de semana están, obviamente, los deliciosos taquitos, bueno, los deliciosos, es decir, deliciosa barbacoa y delicioso menudo. Y entre semana, todos los días también, ya le ofrecen los taquitos ahí, recién hechecitos sabrosos, ahí en Bridey Meets. Le esperamos, mis amigos. Están desde 1.49, 1.49, ahí en Bridey Meats. ¡Oh, hey! Estamos con lo de hoy, mis amigos. Y claro que sí, fíjate, eh, hay algunas noticias que están eh, bastante interesantes y te las comparto inmediatamente el día de hoy. Precisamente aquí en, eh, pues, en Texas. Fíjate, eh... Hay una noticia que le estaba comentando precisamente y es acerca de esto del suicidio. Ahora la ciudad de Laredo ya está tomando cartas en el asunto. Fíjate que aparte del virus del de COVID-19, no, COVID no solo eh, ha afectado a la salud física de las personas, sino también la salud mental e incluso puede llevarlas al suicidio, cosa que no queremos que esto suceda, mis amigos. Como comunidad, tenemos que estar muy alertas a las señales que dan estas personas que experimentan severos problemas de depresión ocasionados por el aislamiento social y por la pérdida de seres queridos a causa de la pandemia. Eh, esto lo expresó la regidora Nelly Bielma. Eh, como ex consejera y psicóloga de la organización. Eh, de salud mental, advirtió que el COVID-19 ha causado estragos de depresión y estrés en muchas personas, y esto los puede llevar a tener pensamientos suicidas. Consideró de vital importancia el saber identificar las señales de la posibilidad de un suicidio, como el cambio repentino de hábitos, comenzar a regalar cosas muy preciadas, por ejemplo, si tienes algo que te, si tú conoces a una persona que va, que tiene esta, estas características, Pon mucho ojo, pon mucho ojo y escucha bien. Esto es bien importante, aunque creas que hay otro chorro, otro rollo. No, esto es de suma importancia para que usted lo, eh, lo tome muy, muy en cuenta. Atención, estas actitudes que le voy a decir, tiene que tomarlas muy en cuenta. Es de vital importancia saber identificar las señales. De la posibilidad de una persona que quiere atentar al suicidio. Ok, las personas que quieren hacer esto lo llevan pensando varios tiempos, varios, no es de que luego, luego, pum, y ya no, lo tienen pensado, lo llevan pensando, es un pensamiento que va madurándoles en la cabeza, que ojalá y que esto no suceda, y empiezan con cambio de hábitos, a dejar de comer, eh, a dejar de perder interés en ciertas cosas empiezan a regalar cosas muy preciadas, comienzan a recordar a seres queridos que ya fallecieron e incluso piensan mucho en las personas que ya han fallecido, empiezan a aislarse demasiado de otras personas, quieren estar solos. Estas personas tienen muchas preguntas y no encuentran respuestas y se sienten solos e incomprendidos. Esto lo dijo también. La regidora y mencionó que en la comunidad hay diferentes programas de apoyo para esas personas. Además del estado de Texas que abrió una línea telefónica especial para servicios de consejería gratuitos para personas afectadas de salud mental por el COVID-19. Otra de las cosas también que no dijimos es personas que tienen problemas con eh, eh, la cuestión económica. Eso es una de las cosas muy muy difíciles también que algunas personas no pueden afrontar eso. Las personas que han sido afectadas por la cuestión económica anteriormente y se recuperaron y otra vez están cayendo en un problema difícil de cuestión económica pueden ser también víctimas de esto, mis amigos. Eh, así que para cualquier ayuda, para cualquier problema que usted tenga, si usted se siente mal, si se siente con depresión, si se siente de que no puede con lo que está llevando a cabo, hay ayuda. No está solo, no está sola. Marque al 1833. 986-1919, -19. el servicio es las 24 horas, 1833-986-1919, -19. ok, ese es el número, anótelo, se lo repito, 1833-986-1919, -19. si usted conoce a alguien que está cambiando de hábitos, si conoce a alguien que quiere estar solo, y si conoce a alguien que que empieza a regalar cosas muy preciadas que es eh, un reloj caro o cosas Ten, te lo doy ¿Por qué no pues ya no lo necesito no lo quiero yo no me interesa usarlo ya cuidado con esas actitudes ok así que mis amigos hay que ayudar a las personas y hay que ver a las personas que están alrededor de nosotros y tratar de rescatar siempre hay que ayudar a las demás personas mis amigos así que esto es muy pero de mucha importancia para todos ustedes, mis amigos. Oiga, otra noticia, por esa noticia es muy buena. Aquí en Laredo, Texas, se registró un día sin muertes. Aquí en Laredo, Texas. Gracias. Amigos. Así que la comunidad de Laredo, de los dos Laredos, de los dos Laredos, registró ayer una jornada libre de defunciones de COVID-19 así como una cantidad relativamente baja en nuevos contagios detectados. El caso eh, de Laredo se dieron a conocer 28 nuevos positivos para sumar 13.502 eh, desde marzo a la fecha. Y bueno, pues en Nuevo Laredo, la Secretaría de Salud de Tamaulipas dio a conocer oficialmente solamente 10 casos correspondientes a 8 hombres y 2 mujeres en un rango de edades de 20 a 60 años en los dos Laredos. Se disminuyó, vamos controlando esto y vamos a salir mucho mejor, mis amigos, de esto. Claro que sí. Yes sir. Oye, quién más está por aquí? Saludos para Michelle Torres eh, también. Saludos con mucho gusto eh, para mi hermana Irma. Gracias. Gracias mi hermana, preciosa, por estar aquí también. Dice por acá Goretti Henderson dice. Aplauso, Chihuahua. <laughs> Dice Guareti, Happy dollars Day to Ashley, Valerie and Amber. God bless them always. Ok. Dice por acá, buenos días. Al Martínez is watching. Rolo, el Bode Álvarez, buenos días. Claro que sí, saludos, Chihuahua. Buenos, buenos días, gracias por compartir con mis amigos. Así es el día. Eh. Pues de hoy, eh, saludos para todas las personas también que estén cumpliendo años. Si usted conoce a alguien que está cumpliendo años, con mucho gusto, dígame y le felicitamos aquí, claro que sí. Eh, también el día de hoy, con mucho gusto, en el calendario de los eventos mundiales que tenemos por aquí. Fíjate, el día de hoy, hoy 25 de septiembre, es Día Internacional del de Mundo Farmacéutico. Es el Día Mundial. Del mundo farmacéutico, así es, especialmente de las personas que se dedican a este trabajo de, ahora sí, de ser farmacéuticos, que ellos son los que procesan y elaboran la mayoría de los medicamentos. Así es, ¡aplauso! También, hey, también el día de hoy, claro que sí, se celebra en Estados Unidos, especialmente. Varias cosas también se están celebrando el día de hoy. El día de hoy es Día Nacional de la langosta. Es Lobster National Lobster Day today. También el día de hoy es Día Nacional de los libros, de los cómics, también el día de hoy. Hoy también es el Día Nacional de eh, la administración de las personas que trabajan en la búsqueda de información. Eh, hoy es el día de los Research Administration or Administrator Day, ¿ok? También el día nacional de que le des mantenimiento a tu automóvil. Hay bastantes eh, celebraciones el día de hoy y también el día de hoy. Bueno, pues uh, uh, hoy es el día para que cheques tu auto y cheques a ver si está bien. El día nacional de los valientes. El día de hoy. Yeah. También hoy es el Día Nacional de la Quesadilla. Es que se si dicen. Así dice también eh, varias gente. Y aquí, es Le quesería, quesadilla. Bueno, es que así se llama. Pero le decimos nosotros en México, quesadilla. Y hay en algunos lugares de México. Le... Bueno, más que nada en el Distrito Federal a la quesadilla, mmm, pues no le ponen queso, fíjate. Algún... Sí, sí, está, la quesadilla. ¿De qué la quiere? Pues de queso, eh? no. Pero no, no tenemos quesadillas de queso. ¿Cómo? Pues si es queso no. Ponen, hay que, uh, yo creo que son, oh, es como una especie de tacos. Pero bueno, hoy es eh, día nacional de la quesadilla. En Estados Unidos, así es. Y también hoy es el Día Nacional de las Hijas. A todas las hijas de su A todas las hijas, felicitaciones. Así es. Mil felicitaciones a todas las hijas del mundo. Amigos mis dos hijas preciosas, un enorme saludo y abrazo también. Y a todas eh, las hijas y a las eh, que están teniendo eh, bebitas ahorita, bueno, pues también mil felicitaciones. Por acá saludos también para Nick García. Saludos, Nick. Good morning. También por ahí es Cándido Sánchez. Good morning, Cándido. Thank you for watching. Gracias por estarnos viendo en este bonito día, precioso día. Ya viernes, gracias a Dios. Ya 25 de septiembre. Ya. 25 de septiembre ya, gracias a Dios. Vámonos a algunas noticias curiosas que están dándole la vuelta al mundo. Sí, señor, dale, dale, dale. Eso. Noticias curiosas. Today. Y tenemos esta noticia de la cual tenemos que compartir la imagen. ahí Cuando quieras la pones, y si me la eh, nomás no me la pongas otra vez en la cara, chavo. Tenemos noticias. Ay, ya la pusiste otra vez en la cara, hombre. Chihuahua, bueno, no le hace. Y estos niños que están viendo aquí, pues, de perdido, extiéndelo toda la pantalla, hombre, que se vea de perdido así. ya Aunque si lo vas a poner encima, ponlo que se vea toda la pantalla. Ahí está. Eso, mira, estos niños que te voy que te estoy presentando que estás viendo en esta pantalla son unos niños que viven en Indonesia y fíjate nada más, estos niños tienen 12 y 15 años y fueron obligados a casarse luego de violar una ley de tradiciones locales que les prohibía tener una cita después de el anochecer. Y bueno, pues uh, Shuhaimi de 15 años y Nur Erawiti de 12 regresaron a casa tras una cita en una aldea de la isla de Lambak Después de las siete y media de la noche, detallan los medios locales. Los padres de ella hicieron entonces, eh, eh, después de varios eh, momentos que estuvieron ahí discutiendo, bueno, pues ni más ni menos que empezaron a hablar y a hacer un escándalo enorme con toda la familia porque llegó esta joven tarde. Insistieron entonces los papás de la niña de que después de apenas cuatro días de novios, que los menores deberían ya en este preciso momento inmediata mismo, deberían de casarse. Así es. Y dado que supuestamente violaron la costumbre que prohíbe a las parejas jóvenes tener citas después del anochecer, una ley que forma parte de la cultura del pueblo de Sasak coincidió eh, que esto era cierto, puesto que la tradición de secuestro de novias eh, en el futuro, esposo se lleva a la mujer antes de la ceremonia. Y los expertos dicen que, bueno, pues atribuyen a altos índices de matrimonio infantil a esta eh, costumbre que tienen precisamente. Ahora, los niños viven como pareja ya en casa de los padres del joven o del niño, que intentaron evitar el matrimonio, pero no lo lograron ante la presión de los padres de la niña. Así que... Es una de las noticias que le están dando la vuelta al mundo y es algo verdaderamente eh, muy, muy, uh, pues curioso, pero sí son eh, noticias que están bastante interesantes. Eh, pero fíjate, te, te pones a pensar: esas costumbres estará bien o estará mal. Yo digo que a lo mejor te pueden llevar hasta violencia o no sé. Pero mira, en otra de las noticias también que te quiero compartir, en medio de la pandemia, en medio de la pandemia, hay cosas buenas, hay cosas positivas y hay el, en lo que se dice, el que nada me detenga y saco algo positivo. En México, ahí te va, esto sucedió en México, un, fíjate, un maestro de baile de León Guanajuato se vio obligado a cambiar el giro de su academia de baile a raíz de la contingencia sanitaria por el coronavirus. Al no poder seguir con sus clases de baile, decidió emprender un pequeño negocio para sobrevivir en lo que se abrían los negocios eh, no esenciales. Con el ingenio y humor característico de nosotros todos los mexicanos, dijo: Bueno, pues lo que vamos a ver es ahora cómo sobrevivimos. Y este ingenio y humor característico de todos los mexicanos surgió ni más ni menos que esta taquería que le presento allá en México. Y se llama, como usted lo va a ver ahí, Tacovid. Así es, se llama Tacovid. Así es. Y es, fíjate, con el ingenio y humor mexicano surgió el Tacovid y se llama Tacovid y tiene su slogan que lleva por nombre, eh, bueno, el slogan dice sabor viral. Mira, ahí está, pone el, pon el, uh, el el menú, ahí está. Esa es la, la portada del menú, eh, precisamente, y eso es lo que hizo un maestro de baile en León, Guanajuato, y se vio obligado a cambiar. Dice, año 2020, una pandemia sacude al mundo entero. Nos vemos obligados a no salir de casa, a no salir de casa. Neta, me tengo que quedar aquí. Adiós, fines de semana. Adiós, fiestecitas. Adiós, viajes, aventura. Adiós, abrazar, besar, bailar. Dice, perreo hasta el piso con mi crush. ¡Vámonos! Dice, gracias a papá Diosito. No me van a quitar. Ni el pinche cuarentena loca, mis uh, taquitos deliciosos, hermosos, me quitan eso me, y me da el COVID en automático. En fin, Dios bendiga mis Tacobis, hashtag los más delis. <laughs> Saludos para José Murillo, buenos días José Contreras también, gracias por estar en la transmisión. Susana Salas Díaz también, José Murillo, eso hay que innovar. Como dice el dicho, renovar o morir. Así es, claro que sí. Saludos para José Caballero, también para Víctor Medina. Todos estos que nos están viendo, gracias de verdad, les agradezco muchísimo. Estas son las noticias raras que están, eh, bueno, pues dando la vuelta al mundo. Imagínate, ahí en México salió este, precisamente este, esta, este esta taquería era una, fíjate, era una academia de baile. Y dijo, ah, no, yo voy a seguir con mi negocio, a ver cómo le hago. Inmediatamente eh, lo habilitó de una manera eh, muy buena para que pudiera ser una taquería. Y ahora está COVID, que está ahora sí cumpliendo todas las de la ley con mascarillas. Si se dan cuenta, la fotografía que está aquí, ahí está. Un señor está con la mascarilla, eh, los dos están con la mascarilla hasta que llegue su orden. Están en distanciamiento social. Las mesas, fíjate, están muy retiradas de una de la otra y están practicando esto. Y claro, y ahí está el, el los nombres de los tacos, ya, ya los viste. Dice, fíjate, está el TacoVid, está el pandemia, cuarentorta, el brote, cuarentizante, el cubrebocas, el OMMMS, la cura, la vacuna, la peste y el antisintomático. Es la manera que lo tienes que hacer. Tienes que innovar. Así que imagínate. Le puso y luego dice si si eliges arrachera. Bueno pues ahí no lo entiendo ya. Pero imagínate nada más. Eso es bueno. Eh, de esto es lo que estaba hablando de lo que él les estaba hablando. Hay que seguir adelante. No importa lo que esté sucediendo. Ahora sí. Por eso hace mucho tiempo nació el dicho que dice si del cielo te caen limones, pues aprende a hacer limonada. Oye, saludos de verdad a este profesor y un aplauso enorme. Porque no te tumbas hasta que te dejes caer, así, así es. Hay un dicho que dice, "No te tumban hasta que tú mismo te dejes caer." Entonces, ¿qué quiere decir esto cuando tú dices, "No, ya no puedo, ya hasta aquí, ya no"? Aunque no estén pasando grandes cosas para detenerte, la única persona que puede detenerte de hacer y seguir tus sueños y de salir adelante, eres tú mismo. Sí, señor. So don't let that to you. do not let that happen to you. Vale más salir adelante de cualquier manera, mis amigos. Vale más salir adelante. Saludos, dice pandemia o no, hay que seguir comiendo. Así es. Así es, brother. Exactamente, hay que seguir comiendo. Así que, bueno, mis amigos. Vamos ahora a lo que sigue, que son los horóscopos en este momento. Venme poniendo ahí tu horóscopo. Ah, pero antes, me están solicitando el significado de un sueño. Con mucho gusto, te voy a dar el significado del sueño. Y si, tienes algún, uh, si alguna persona que nos está viendo ahorita tiene o quiere saber el significado de, de los sueños o de un sueño que tuvo, con muchísimo gusto. Me dice por acá qué dice, qué significa, eh, qué significa, me dice por acá. Déjame lo leo bien. Significado de, eh, ok, dice, ¿cuál es el significado de soñar con piojos? Ándale, soñar con piojos. Mira, cuando tú sueñas con piojos, significa lo siguiente, algo que no es muy bueno. Este sueño significa que puedes tener algunas personas que solamente están obteniendo beneficios tuyos, o sea, de ti. Están bene obteniendo beneficios de ti. Si sueñas que tienes piojos, eh, son amigos que son desleales, pero solamente están contigo porque quieren un beneficio de parte tuyo. Cuidado con esos amigos que les puedes llamar piojos, también, verdad? <laughs> sí, porque, oye, personas que solamente están eh, succionando cosas que ellos quieren para ellos y para su beneficio, es lo que significa esto: soñar con piojos. Ese es el significado, mis amigos. Otro sueño también, ya que me pidieron por acá también. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuál es el significado de soñar con hormigas? De, perdón, con serpientes. Soñar con serpientes, mis amigos, es un símbolo, como te lo digo, de. Las serpientes representan lo más rastrero, lo más repugnante, lo más odiado en el mundo e incluso representa lo malo desde la Biblia. Soñar con víboras significa que muchos episodios negativos se avecinan sobre la persona que está eh, teniendo este sueño, tales como problemas laborales, quizá traiciones, enfermedades. Eh, conflictos inesperados en la pareja o con los seres queridos, pero si tú logras matar la víbora o aunque sea hacerla a un lado, o que simple y sencillamente le ganas la lucha a la víbora aunque te vaya correteando y vayas tú así... Y, pero no, te y no te hace nada o simple y sencillamente la haces a un lado, quiere decir que tú vas a salir bien liberado de cualquier situación que te esté, eh, ahora sí, presentándosete en la vida. ¿Ok? Este es el significado de varios sueños que, bueno, de dos sueños que me estuvieron pidando, pidiendo, dice el tremendo Rolo. Un saludo para Gaby, para Sandra, para Idalia, Rosario, Gabriel, Alejandra, Priscila y Kimberly, que están trabajando duro en Storage. ¡Claro que sí! Que pronto... Que pronto andaremos por ahí con los amigos de Start All Storage. Pronto vamos a andar por ahí, claro que sí, mostrándoles todas esas, eh, eh, pues los, uh, lo que son las bodeguitas o bodegotas, porque tienen muchas uh, locaciones, muchas ubicaciones, para que usted no tenga tanto bugreo en la casa, señor, señora. No tenga tantas cosas ahí en la casa. No las amontone porque después o, o se averían y demás. Mejor póngalas en una unidad donde están bien conservadas, donde están muy seguras, algunas con clima y no tiene problemas si, si son de material que se pueden afectar por el mucho calor o mucho frío. Ahí, ahí, ahí tienen los amigos de Star All las, eh, ahora sí que las bodeguitas acondicionadas, excelente, pero más detalle le voy a estar dando en esos días, ¿ok? Así que venga. Ahora sí, hombre. Échame los horóscopos. Póngale el horóscopo que quiere. Venga. antes de darle los horóscopos, con mucho gusto le quiero invitar, por favorcito, que me haga el enorme favor de visitar a mis amigos de Taquería Coyutla en el 4120 San Bernardo, que tiene los deliciosos almuerzos solamente 3.99, solamente 3.99, los deliciosos platillos de almuerzo por ahí y también cuentan con el servicio de Drive Thru, mis amigos de Taquería Coyutla, claro que sí, para que usted vaya por ahí y los visite, mis amigos, de verdad están deliciosos. Taquería Coyutla les espera 4120 San Bernardo. Para más información, llame al 724-100, es el número para que usted haga su orden, 724-100. Y estos taquitos de especial a 1.15 solamente están en el drive-thru, ¿ok? Solamente a 1.15 los taquitos deliciosos de Taquería Coyutla. Y ya lo sabe, también para ahorrar en grande están los amigos de Morería Rey 209 Market. ¡Así es! Con grandes especiales, artículos de limpieza y desinfectantes, herramientas, cortadoras de zacate y equipo para lavado y lavado a presión. También tienen muchos adornos para Navidad y adornos también para Halloween, que ya se acerca esa fecha. espectacular, ¿ok? Muy bien. Mis amigos en San Antonio, Texas, de más de menos se encuentran los amigos de Post con deliciosa comida y, claro, he hecho a la perfección el barbecue a la perfección, los turkey legs a la perfección. Todo excelente, puede comprar. Una gran variedad de platillos que tienen por ahí. Y claro, este próximo 3 de octubre es la gran reapertura. Así que vámonos todos a San Antonio, Texas. Próximo 3 de octubre, gran reapertura de The Command Post. Oiga, va a estar Patsy Torres y va a estar también la música, el entretenimiento y mucho más ahí en The Command Post en San Antonio, Texas. Ok, vientos. Vámonos ahora directamente, mis amigos, con los horóscopos. Espero que no se me pase ninguno el día de hoy y quiero pedir atentamente. Eh, quiero pedir eh, atentamente mil disculpas a la señora Blanca Guerrero González porque el día de ayer omití su horóscopo. Eh, sí, sí, déjame esto por aquí. Ahí está. El día de ayer omití su horóscopo porque no puse atención. Por güey, no. <laughs> Cuando terminé. Cuando terminé la, 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 la transmisión, me dice por acá mi esposa, ¿y el horóscopo de la señora Blanca, por qué no lo diste? ¿Por qué no diste el horóscopo? Y dije, no, hombre, ¿sabes qué? Me sentí discúlpeme, pero ahora sí, si no lo pongo... Le debo una comida de Taquería Coyutla. Ah, bueno. Y dice Taquería Coyutla. Y yo qué culpa tengo. Vamos, <laughs> <laughs> mis amigos. Con el primer horas como que me están solicitando el día de hoy. Y eh, un saludo. Con... Ay, me están enviando por acá también. Dice, saluda por favor a todas las personas que estamos en LNM. Ok, a todos los de LNM Distributors. Claro que sí. La cervecería de las becitas abochitas eso cuando te das eh ok vamos entonces ahora sí ya con mucho gusto mis amigos sin más preámbulo ni darle tantas vueltas al asunto los horóscopos el día de hoy que iniciamos con el primero que me están solicitando yo voy por el orden que ustedes me piden por el orden que ustedes me piden no soy astrólogo y doy eh, los horóscopos se los leo con mucho gusto y voy por el orden. No doy todos los horóscopos. Doy solamente los que tú me pides. ¿Ok? ¡Venga! Ay, Virgo, hombre. hombre Chicos, aquí tenemos que empezar con Virgo. Ay, ay, ay. Bueno, para nosotros los Virgo. Bueno, pues sí. Pues soy Virgo yo también, ¿verdad? Pues ya que. A ver cómo nos va, ay, cabrón. Ay, Virgo. Aunque gozas de muy buena salud. ¡Eso! Aunque gozas de una muy buena salud, los sucesivos esfuerzos y preocupaciones en el terreno del trabajo y la familia van a terminar por pasarte factura antes de que tú llegues a un periodo de que puedes ir a vacaciones. Tus energías te tenderán a fallar y pueden aparecer contratiempos de tipo estomacal. Épale, de contratiempos de tipo estomacal, o sea como ¡Épale! No. no, Bueno, pues sí, ¿verdad? No sé. Entonces, no hay que poner tanta todos mis amigos virgos y mis, mis, con... mis consignianos, ¿verdad? Se diría, no hay que ponernos tan clavados en la cuestión de oye, pero es que los virgos somos bien preocupones, cabrón. Te preocupas hasta porque pasó una mosca y ya no regresó. ¿A ¿Dónde se quedó la mosca? ¿Dónde está la mosca? Y la mosca, ¿por qué está... Y por qué? A ver, fíjate, a ver si está... Y oye, no, y nos distraemos bien fácil, eh, Virgo. Bueno, vamos entonces con otro que me están solicitando. Vámonos con Tauro, rápidamente. Esos toritos, el día de hoy. Venga. Una vitalidad desbordante y envidiable. No, eso sí, los, los tauros tienen una vitalidad canija. Una vitalidad desbordante y envidiable hará que te sientas fuerte por dentro y por fuera. Será evidente para los que te rodean y te dará la oportunidad del ser que lleva de la iniciativa. A todo tipo de planes. Te va a dar la oportunidad de la persona que seas que va a decir. Hey, vamos a hacer esto y vamos. A... Ay, no, ojalá que no empiece mi señora que quiere cortar el sacate atrás. <laughs> Pero así son, claro, así es. Así es. Y quiere hacerlo y lo hace. Y es terco como un toro, de verdad. Vamos ahora con. Dice. Ya vemos los saludos. Vamos ahora con Sagitario, que ayer se me pasó y ahora no se me vuelve a pasar, ¿ok? I'm sorry, por favor. Eh, señora Blanca. Con esa, ¿no? Con la otra, con la más triste, ¿no? Tampoco, esa tampoco. Bueno, por favor, discúlpeme, señora. Discúlpeme. No vuelve a pasar, ¿ok? Le debo 100 dólares que me debe Goretti, entonces se los cobra ella porque ella no me los ha pagado, ¿ok? Y nos vamos allá a mitades, ¿sale? Bueno. <risa> ¿Vamos? <risa> vamos con Sagitario. Surgirán soluciones para las cuestiones relacionadas con tu labor profesional que te generarán la tranquilidad perdida. En lo sentimental, puede que necesites tomarte un descanso para poder examinar con la perspectiva necesaria tu actual relación. ¿Ok? Eso es para Sagitario. Por acá, Solei Torres, muy propia ella, me está solicitando escorpión, por favor. Muy bien, vámonos. Atención Escorpión, no, dijimos 50 y, dije 50 y 50 blanca, ok, Tampoco, no, porque <risa> <risa> Vamos, a, rápidamente con Escorpión, por favor. Rápidamente, claro que sí, esos animalitos que pican con la cola. Vámonos. Atención Escorpión, para ti el día de hoy. Fíjate que satisfacerás o satisfarás o como se diga, satisfaz, no, satisfarás. Así se dice, satisfarás los deseos de tus familiares más cercanos con tal de que no se lleven un disgusto. Vas a estar queriendo que todos estén bien, que todos estén en armonía y demás. Te sentirás más tranquilo si complaces a los que te rodean de inmediato, o sea, los que están cerca de ti, que si creas conflicto entre ellos. Es mejor que todo esté en armonía. Tendrás una visita inesperada que te hará mucho bien, aunque en un principio vas a decir, Venga, ¿por qué llegó, hombre? Si yo estaba bien, no quería que viniera, hombre, Chihuahua. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? Así va. <laughs> Pero bueno, aquí a fin y cabo, Scorpio, va a estar bien. Esa visita te va a molestar un poquito, vas a decir, ¡ah, Chihuahua! ¿Por qué, hombre? Pero bueno, ok. Y después vas a estar jiji con ella. Ok. Vamos muy bien entonces, ahora con ni más ni menos que. Géminis, ahí te va. Atención, Géminis. Tendrás un gran éxito en el trabajo. Te verás involucrado en la toma de decisiones rápidas en un ambiente de mucho estrés, pero lo vas a hacer correctamente. Tus jefes te lo van a reconocer y su concepto sobre ti va a cambiar radicalmente, Géminis. Éxito y más éxito, como siempre, Géminis, en el trabajo. Géminis es bien aplicado para todo lo que hace, así que excelente. Eh, dice por acá. Saludos, no veo tu mensaje, Soleil, y no sé qué está diciendo. Dijo, dice, buenos días, mi Edgar Libra, por favor, el tremendo Blade. Saludos para mis amigos, mis colegas, mis eh, buenos, buenos hermanos de Fiesta Mexicana. Allá en Nuevo de Tamaulipas, 101.5 FM, Fiesta Mexicana. El tremendo DJ Blade, las mezclas de. De 12 de mediodía a 1 de mediodía o de 11 de mediodía a 12 de mediodía. De once y media a 12 y media, creo. Si no me equivoco. Y claro, también a mi buen amigo eh, Roberto Reina Mireles, que tiene un vozarrón que casi revienta las bocinas. eso ¡Venga! ¡Vámonos entonces con Libra! ¡Vamos a ver si la Libra! ¡Eso! ¡Atención, Libra! ¿Estarás eh, acostumbrado a que te den palmadas en el hombro cada vez que finalizas una tarea? Hoy no será así. Tu acción pasará desapercibida y te sentirás como que hmm, nadie me quiere, nadie aprecia mi trabajo, pero no es así. Cada quien anda en sus ocupaciones bastante atareados. Es buen momento para reflexionar sobre los apoyos con los que cuentan y los que realmente necesitas. Ok, Libra, venga. Oye, saludos para mi hermana Ali Torres. De seguro andaba ahí en su vendimia haciendo algo, no sé qué. No había entrado a pedir el horóscopo, pero ya estaba en la transmisión. O oh, bueno, en ¿cuál de todos los Facebooks es? Tiene como 40 Facebooks. <laughs> se vale, se vale, se vale. Se vale que tienen, que no empiecen con... Pues vamos entonces. Con Leo. No le había dicho Leo. Ahí te va, Leo. Esta noche... Ah, no, sí lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Esta noche puede estar llena de sorpresas tremendo Leo y si mañana no trabajas, hoy puedes celebrar una gran fiesta. Estás dispuesto a todo, a vivir la aventura que te propongan, a proponer tu experiencia con cierto riesgo. Serás bastante atrevido y te mostrarás desinhibido en el sexo opuesto hoy. Oportunidad para él el... Tremendo, Leo. Oye, Leo, siempre enamorado, Leo. Siempre te, siempre te andan buscando, Leo, porque tienes una atracción tremenda. Oye, Leo, perfecto, venga. Otro más que me están solicitando por acá y dice... Uh, no, ya lo dijimos, ya, ya dijimos eh, eh, Capricornio, no dijimos Capricornio. Bueno, digo Capricornio, le va. El esfuerzo mental va a estar presente a lo largo del día, enmarcado en el trabajo o en la necesidad de tomar decisiones personales de forma inmediata. La espera ansiosa de que llegue la noche será el tiempo que se te pase de una forma excesivamente lenta. Vas a estar esperando que llegue la noche, que ya sea de noche, todavía no es de noche, que ya llegue la noche, todavía no es de noche, ya quiero que llegue la noche. Porque quieres llegar a descansar. Vas a estar desencadenando nervios y muchísima tensión, Capricornio. Por favor, Capricornio. Calma, mi vida, con calma, que nada se falta. Necesitas calmarte, porque si no, la vas a hacer presa de esos nervios en Full Ok. Vamos, mis amigos, ahora sí ya estamos a punto de finalizar esa transmisión. Y vamos con lo que sigue, que es la reflexión de hoy. ¡Eso! ¡Muy bien! Esta reflexión lleva por nombre El Sendero de la Vida. Música. La reflexión, gracias. La vida es como un camino con subidas y bajadas, curvas contra curvas, serruchos, lomas, mendenes, etc. Para llegar hacia un lugar hay que hacerlo paso a paso, a pie o con vehículo, y el vehículo que tú elijas, mientras que el medio puede ser cualquiera, el fin será el único motor que te motivará a alcanzar esa meta. Tu fortaleza ante las dificultades, que nada es fácil o no tan fácil como parece, debes tener en mente. Además de estas dos cosas que debes tener en mente, debes de aprender que tu sabiduría y coraje ante situaciones que derramen más tensión será muy necesaria. A veces quieres comenzar a andar, pero... No puedes. A veces tenemos una meta propuesta o varias, pero sentimos que aún no estamos preparados para circular. Ante esta situación, está bueno que tomes un tiempo para reflexionar sobre qué es lo que te sucede interna y e externamente y qué es lo que no te permite avanzar. Solo enfócate en ti. Habrá quien nos acompañe durante esta senda y permanecerá hasta el fin estarán por un tiempo, sin embargo no te detengas. Aprende a soltar, es una de las cosas más lindas de la vida. No es el momento que te despidas de algo viejo, de una persona o una mascota. Nuestras vidas. Exactamente. Como para algunas cosas que van a permanecer, quizá contigo un tiempo, y relaciones también que no serán para siempre. Hay veces que las relaciones son tan hermosas que no pueden durar toda la vida. Paradójicamente, así sucede. Cada persona posee su propio espacio y tiempo para emprender su trayecto. Personal. Es importante que sepas que esto que estás viviendo ahorita, tu vida es un trayecto. Así que en ese sendero de la vida, comienza lo que tanto has querido hacer. Despréndete de eso que ya no es tuyo. Llámese como se llama. Enfócate en ti. hasta lo imposible porque este viaje que se llama vida lo vivas feliz y plenamente y amigos, les deseo lo mejor de lo mejor que la pasen excelentemente y después respete para que lo respeten eduquese para que no le cuenten aprenda estudie le más vale más el que sabe más vamos <coughs> Hasta la próxima, mis amigos. Les deseo lo mejor de lo mejor. Que la pasen sensacionalmente bien y que Dios nos bendiga. Vámonos, 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 James. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not.